Hello, good evening. Hello Gustavo. Hi good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine. You're doing good. You're doing good? Great. Lexi Morena. Right. Excellent. Great. Super super. Then here we have Gustavo. Thank you. Thank you for being on time. I hear you, Are you there? Perfect. Qué bueno tenerlos por acá, chicos. Hello, Morena. How are you? All right. Okay, guys. ¿Cómo han estado? How have you been? Have you been able to reach the platform? Are you also add to the WhatsApp group? ¿Están unidos al grupo de WhatsApp o también ya se han unido a la plataforma? ¿Verdad? Esperaría que eh, no tengamos problemas con eso, pero si hay problemas, just let me know. Díganme, por favor. And no problem. No problemas, perfecto. Okay, I'm glad to hear that. Ya saben, cualquier eh, situación que llegue a suceder, solo me dice. Oh, here is Morena with us. Hi, Morena. Hi, Good, night. good evening. Oh, good evening. Oh, you forgot it. No worries. Creo que con el tiempo, cuando pasamos bastante tiempo que no lo practicamos, a veces se nos olvidan cositas, pero that's fine. Even that happens to me. Eso pasa, pero para, para incluso a mí me pasa muchas veces. Así que no worries, guys. ¿Cómo han estado? Entonces, según hasta ahora, todo bien con la plataforma, ¿verdad? I really hope so. Sí, ¿verdad? Bueno, yo no me he metido. Uh -huh. Sincera, being honest, mm -hmm. that's good. Then, <laughs> es bueno, a ver, a ver, who's talking to me? Teacher, how, uh, how do you say? Aún, uh, aún no empiezo la plataforma. Ah, uh, puede decir, I haven't started yet. Yet. I, 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 haven't, haven't, I haven't. I haven't started. Started. Excellent. Started yet? Is mm -hmm. it? I haven't yet? started yet. Thank Perfect. you, teacher. You're welcome. Ese yet es el que nos dice aún. O sea que ustedes van a comenzar. Solo que no han comenzado todavía, ¿verdad? Entonces uh -huh. el yet es importante. Uh -huh. Súper, súper, qué bueno. Ok, guys. Vamos a ver. Y cualquier cosita, cualquier preguntita, sí, háganmela saber. Estaré más que feliz de ayudarles. Ok, gracias. Thank you. Yeah, It's my pleasure. Let's see. Here we have Ever Mario. Uh tenemos varios participants. Creo que vamos a comenzar. Sí, ¿verdad? Ya eight o'clock. Ok, perfect time to start. Ahora, es, según no sé si de casualidad tengo por acá a José. Eh, que estaba haciendo una preguntita sobre eh, los ejercicios de la plataforma. Si lo tenemos por acá, por favor, let me know, porque me gustaría poder mm -hmm. ayudarlo con los ejercicios. Vi ahí que teníamos un poquito de confusión y me gustaría saber si sigue la confusión. Creo que no, ¿verdad? Tal vez se une después o ve el video. Así que, that's the good part of. Been recording the video during the whole class. <laughs> Esa es la buena parte de estar eh, grabando la clase. Así que eh, vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, me decían que tenían problemas en este que era 1.12. Yes, no long answers with B. ¿Qué sucede acá? For example, here we have some questions, tenemos unas preguntas about you. And let's see, we must remember to write our answer being complete. It could be in affirmative way or negative. La plataforma está configurada porque prácticamente estas preguntas are about you. Son sobre ustedes. Entonces, ustedes pueden dar respuestas afirmativas o respuestas negativas. Creo que esto nos va a ayudar a todos porque pues todos vamos a estar por acá, right? <laughs> Entonces, por ejemplo, here we have Are you from the United States? Tenemos muchas maneras de responder. Estuve revisando las opciones y tenemos amplias opciones, cosa que es muy bueno porque nos va a ayudar. Por ejemplo, nos preguntan si somos de los Estados Unidos. En mi caso, pues yo no soy de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué diría yo? No. no. Ajá. No. no. I am I do not. I am not. Me... Uh -huh. Exactly, me puedo uh -huh. quedar hasta know. aquí. Uh -huh. Me puedo quedar hasta aquí. Según lo que estuve viendo, nos podemos quedar hasta aquí. It's perfectly fine. Pero, ¿qué sucede? Queremos dar una respuesta larga. Así que, si ustedes se quieren quedar hasta acá, la eh, plataforma lo, lo va a permitir. Estuve viendo y sí lo permite. ¿Qué sucede? No, yo quiero agregarle más. Quiero ser un poquito I'm ahí frisky. Ya diría no, I am not from the, from the United States. ¿Qué dice por acá? United, United States. Exactly, yo diría no, I am not from I the United from, States. Listo. ¿Vemos cómo lo llevamos? Prácticamente tenemos que recordar, traemos un poquito de la short answer, estas respuestas cortas y ya luego agregamos el resto de la pregunta. En este caso, uh -huh. ya estoy diciendo no, I am not from the United States. Algo que sí les voy a recordar. Uh -huh. Súper. Me gusta cuando repiten porque de esa manera pues estamos produciendo. Eso es muy bueno. Si solo escuchamos nos va a costar más a la hora de hablar. Ahora, algo súper importante es cuando estemos escribiendo tenemos que poner el I en mayúscula porque lo que sucede es que esto ya es gramatical. Siempre que escribamos no importa si comenzamos la oración o estamos en medio de una oración, el I tiene que ir mayúscula. Entonces, acá sí tendríamos que poner el I. Recordemos también si queremos no tener muchos problemas, siempre poner una coma. Recuerden que tenemos una yes, I am or no, I am not, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar después de decir yes o no, la coma. ¿Verdad? Eso es súper importante. Y luego, ¿qué necesitamos también? Oh, no sé por qué le puse este question mark. Ay, ay, ay. <laughs> I was testing you guys. No. Y es yo lo así. <laughs> it's the time, it's because of the time. Ya es la hora, ya es la hora, ya estamos aquí, que en nuestro momento, uff, descanso, ¿no? <laughs> sí. uh -huh. Entonces, imagínense, si ustedes son como la teacher y le ponen este question mark, la plataforma no se los va a agarrar <laughs> porque estamos respondiendo. Entonces, la uh -huh. plataforma no está configurada para agarrar otra pregunta. No, me lo va a dejar malo. Pero si lo dejo así, va a estar mucho mejor. Entonces, siempre recordar, por ejemplo, yo digo, no, I am not from the United States. El United States, como es nombre propio, es nombre de país, necesitamos agregarle siempre de capital letter, la mayúscula, de capital letter. ¿Por qué? Porque si lo dejo en lowercase, que serían minúsculas, no me lo puede agarrar. Por ejemplo, vengo y yo digo, por ejemplo, me dice, is your teacher from Canada? Maybe you have a teacher that is from Canada. Tal vez ustedes tienen un maestro que es de Canadá. Pero si ustedes solamente tienen a esta su servidora, pues van a decir no, la teacher no es de Canadá. She's from El Salvador. Entonces no, mi teacher no es de Canadá, entonces diríamos no. no. ¿Qué diríamos acá? ¿Cómo le seguimos? She She's, she's not Exactly. She's not no. Not from Canada. Or she, or not from Canada. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Es que esto ya, esto ya lo manejamos, guys. Qué bueno saberlo. Por ejemplo, por acá me dicen, no, she's not from Canada. Y por allá me dicen, no, she isn't. La manera contractada. Súper bien. Yo no lo escribo con el isn't porque yo tengo un problema. Qué sucede con mi computadora? Si yo digo no, she isn't y le escribo, por ejemplo, de esta manera, este apóstrofe no es el que reconoce la plataforma. Entonces pueda que sirva para que ustedes entiendan de que pues quiero utilizar el apóstrofe, pero como no es el apóstrofe correcto, vengo por acá, le doy submit. Vamos a ver. Listo. Y miren, ay, no, imagínense a la teacher. Completely wrong. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Número uno, este isn't. Vamos a borrarlo. Posiblemente, como no lo he hecho de forma correcta, ¿qué tendremos de malo por acá? We're still sleeping. Ay, ay, ay. Let's see what's going on. Sí. En este caso, podríamos dejarlo. Si no está funcionando de esta manera, imagínense, estoy almost like you guys. Porque esto se podría que ustedes lo encuentren también. Así que por eso es bueno que lo estemos viendo por acá, right? No, she's not. Vamos a dejarlo de la manera corta y vamos a ver qué tal. Entonces, si no nos funciona de la manera risky, ya de la manera completa, lo podemos dejar de la manera corta y de esa manera no vamos a tener problemas. Hemos hecho exactamente la mitad y ustedes uh -huh. pueden hacer la próxima mitad by your own, ya ustedes solos. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto de esto, guys? A ver, a ver. No, right. Esto es mm -hmm. easy peasy. Easy peasy. Piece of cake. <laughs> Como diríamos, pan comido, verdad? Así que sí, aquí mm -hmm. tenemos de todo. Okay, guys, ya veo que habemos 14 participants. Okay, welcome. Welcome to your class. Good evening. Well. Today is Friday. Thank you for being here. Gracias por estar acá en, pues, un viernes. Esto será único, un viernes único porque no nos volveremos a ver otro viernes. Pero sí, Friday, February 25th, 25 2022. Aquí tenemos the date. If you would like to write it on your book, go ahead. ¿Qué me dicen por acá? Vamos a ver. Oh, good evening, good evening, José. Espero que haya visto la explicación del ejercicio. Creo que usted era el que estaba preguntando. Please let me know if that was clear. And if not, podemos continuar en el ejercicio. No problem. Ok, today uh, we are having our class number two for pre-intermedia one. Chicos, casi, casi. Ya casi llegamos a intermedia. Really soon. ¿Qué vamos a ver? No lo pude ver. Ok, no worries. Eh, esto lo hemos hecho creo que durante los primeros cinco minutos de la clase. Así que yo estaría subiendo como siempre el video ahí en YouTube y usted lo puede ver. Ahí ya explicadito. Y si siguen habiendo preguntas, let me know. Si hay problemas con la plataforma, let me know. Que para eso estamos. Today, what is the topic for today? Where are you from? And also statements with be, possessive adjectives. Esto ustedes ya lo conocen. My, your, his, hers. Easy peasy. But before to start vamos a comenzar con un tongue twister un tongue twister ustedes ya los conocen en español que son estos trabalenguas incluso para nosotros y si en español son difíciles los trabalenguas imagínense en inglés. Así que esto es principalmente porque cuando nosotros somos niños, no sé si ustedes recordaban que cuando intentaban hacer, por ejemplo, un trabalenguas normal como el de tres tristes trigues, trigaban trigo en un trigal, era súper difícil para nosotros incluso comenzarlo. But what happened now? Nosotros estamos más familiarizados con la lengua y lo hacemos mucho mejor que antes. Entonces ahora esto nos va a ayudar cuando estamos aprendiendo inglés. Utilizar tongue twisters. Si estamos en casita y queremos seguir aprendiendo, mejorar pronunciación, utilicémoslos porque nos va a ayudar muchísimo. Entonces, what happened here? What does it says? Let's see. A big bug bit the little beetle. But the little beetle bit the big bug back Otra vez para que lo escuchemos en casita. A, podemos decir a or A, it's okay. A big bug bit the little beetle, bat the little beetle bit the big bug back. Es son puras B. <laughs> ¿Qué dice este trabalenguas? Aquí te, creo que tenemos vocabulario nuevo. I think so. Vamos a ver qué dice. Les, se los voy a ir anotando. Aquí tenemos a big bug. Un bicho grande. Podría ser un bicho grande un insecto cuando tenemos bug. Puede ser un insecto. ¿Pero a qué se refiere este bug? A una ladybug. ¿A una mariquita? Una ladybug. ¿Qué dice bit? Beat de morder. A big bug, beat. Una gran mariquita mordió. ¿A quién mordió? To the little beetle. Beetle. ¿Qué es el beetle? Es un escarabajo. Creo que ustedes ya han escuchado. Bueno, all of us hemos escuchado sobre la banda The Beatles, ¿verdad? Prácticamente significa los escarabajos. Así que podríamos asociar eso. Eh, para, para saber cómo decir no, that beetle, ese escarabajo. ¿Qué más? ¿Qué pasó? The big bug bit the little beetle, but, pero, pero, what happened here? The little beetle bit the big bug back. ¿Qué significa? Pero el pequeño escarabajo mordió a la gran mariquita de regreso. Cuando dice aquí back, es que se lo regresó. Back. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Ok, esto lo vamos a hacer todos juntos. Así que lo voy a repetir one more time. Si ven, no lo estoy repitiendo rápido. ¿Por qué? Porque primero nos familiarizamos con la pronunciación. Esto no es carrera, es familiarizarnos con pronunciación. Luego ustedes en casita, háganlo as fast as you can. Entonces, comenzamos. Let's listen. A big. Bug, bit, the little beetle, bat, the little beetle, bit, the big bug, back. Ese, ese sonido de al final es el que hace la diferencia y lo hace tan difícil. Porque si ven, primero tenemos G, luego tenemos un sonido de T, y al final tenemos sonido de G. Con un sonido de C, ¿verdad? back. Esos tratémoslos de enfatizar. Now, are you ready, guys? ¿Estamos listos? Creo que sí. Sí, estamos listos. Vamos a ver number one. Oh. A ver, a ver. Sí, number one va a ser Lexi, Lexi. I want to hear. Magdalena. Magdalena, ¿está por ahí? ¿Será? ¿O ya se nos durmió? Ya se nos durmió, Talena. Vamos a ver entonces, Lexi Gerson, ¿estás ahí? Hi, Gerson, you're a brave one. Eso, muy bien. Gerson, take your time, trate de leerlo slowly y luego cuéntenos. ¿Cómo lo pronuncia? Uh, big, bug, bit, the little, bad but, the little, bit, the big, bug, bug. Excelente. No, si yo aquí tengo bilinguals. Aquí ya tenemos bilinguals. Thank you, Gerson. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver. I want to hear Morena, Morena, please. I know you're ready. Yo sé que está lista. Creo que, creo que ahí está, listo, lista. Uh -huh. I beat back beat the little back the little beat the beat back back. Excellent. Aquí ya vamos super bien. Thank you, Morena. Mm -hmm. Okay. Super. Vamos a ver. I want to listen now, Lexi, let's see, Lexi, let's see. Marlon, Marlon. Are you there? Será que está? ahí? Hello. Good evening. Good evening, Marlon. Please take your time and read to us that tongue twister. Okay. Um... I big bug bit the little bit, but the little bit bit the big book back. Super, muy bien, muy bien. Aquí ya vamos con todo. Thank you, Marlon. Vamos a ver, vamos a ver. Lexi, what about you, Ana? Do you think you're ready? Would you take the, cha the challenge? Good evening. Okay. una mujer de reto, súper. Ana, please. Okay. A big bag beat the little beetle, little beetle, but the little beetle beat the big bag back. Excellent, muy bien, Ana. Thank you. Veo que le hemos estado prestando atención a el final, cuando estamos diciendo el final de la palabra, ¿verdad? Eso de enfatizar las Gs, las Ts y luego al final el back, ese sonido de C al final, todos lo hemos estado haciendo muy bien y eso era lo que más me preocupaba. Así que no, si aquí tenemos buena pronunciación. Lexi, what about you, José? ¿Tomaría el reto? Me. Lexi, Lexi, yes, do it, please listen to me teacher. yes i will listen to you okay um, a big back big the little bit but the little bit, bit the big back back super thank you jose vemos esa You're como excelente vemos como esa esa diferencia porque tenemos bat y back Escuchan casi similar, pero en realidad son muy diferentes. Y eso me gustó bastante porque José pudo hacer esa diferencia. What about you, Josué? Toma el reto, Josué. Excelente yes, Excellent. Please go ahead. A big bug the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. back. Super, duper. Muy bien, Josué. Thank you. No, o sea, aquí yo sabía que teníamos pura, pura calidad de material. Aquí vamos a sacar. Puros buenos tongue twisters. Perfecto, guys. Yo se los recomendaría que los utilicemos more often. Utilicemos los tongue twisters. Los podemos buscar eh, en una buscadita rápida ahí en el buscador, valga la redundancia, porque eh, nos ayuda a soltar un poquito la lengua. Los podemos buscar en YouTube, eh, nos aparece la pronunciación y eso les va a ayudar muchísimo, guys. Se los digo que sí. Sigamos. A ver, a ver. Ya ahora sí ya comenzamos. Ahí now it's the time to touch the platform topics. Vamos a comenzar a tomar los temas de la plataforma. Aquí viene lo bueno, ¿verdad? Primero, aquí vemos a little bit about the topic. In this lesson participants will learn how to introduce themselves and others by listening. To a conversation between two people who just met and are introducing each other. Podemos ver la parte en español por acá y podemos ver las diferencias, ¿verdad? Cómo lo decimos en español y cómo lo decimos en inglés. Siempre es bueno ir viendo esa comparación. Por ejemplo, veo esto y veo la, la traducción y ya puedo decir. Just by looking at it. Each other, what does it mean? ¿Qué significa each other? Significa mutuamente. Mutuamente. Ahí utilizamos each other. Mutuamente. También podemos decir los unos a los otros. Por ejemplo, yo diría, I would like you to meet each other. Me gustaría que ustedes se conozcan mutuamente estamos utilizando each other pero ve esto lo he sacado gracias a que veo y hago la comparación between both definitions de entre las dos definiciones tanto en inglés como en español A ver, a ver, y aquí ya comenzamos. Esto lo voy a hacer en grande porque vamos a ver un poquito. Esto ustedes lo tienen en la plataforma, ¿right? Esto lo tenemos en la plataforma. Esto ya lo conocemos, pero ¿qué pasa? No lo hemos practicado. Una cosa es que yo lo vea en la plataforma y otra cosa es que lo practique, ¿verdad? Así que now I think it's loading. Okay, this is still loading. Let's take few seconds. Vamos a tomar algunos segundos, pero sí, eh, la idea de acá es que podamos ver en las breakout rooms, porque esto va a ser que lo vamos a utilizar en las breakout rooms, no nos salvamos. Vamos a hablar en las breakout rooms about this y vamos a ver if we have new vocabulary. Hoy sí, creo que ya tenemos ahí la imagen, podemos ver what is going on here, qué pasa aquí international club. ¿Qué significa? Es un club internacional. ¿Qué pasaría si nosotros estamos en un salón con muchas personas de otras nacionalidades? Vamos a querer conocerlas, right? Así que para eso aquí tenemos una situación que podría llegarnos a pasar. We never know. Entonces, here we have David and Beth. Este Beth lo vamos a hacer con ese th sound, el sonido th, ¿verdad? Siempre poniendo nuestra lengua between our teeth. Beth, Beth, Beth. Ese sopladito hace el th sound. Entonces, here we have David saying, "Hello, I'm David Garza, I'm a new club member." ¿Qué dijo? Hola. Soy David Garza. Soy un nuevo miembro del club, ¿verdad? Seguimos con Beth. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Por eso el tema se llama Please call me Beth. Porque ella se llama Elizabeth, pero le gusta bastante que le digan Beth. Down here we have David. Ok. Where are you from, Beth? Ok, ¿de dónde eres, Beth? And she says, Brazil. How about you? Ella dice que es de Brasil, ¿verdad? ¿Qué hay de ti? Esto es algo que me gusta utilizar mucho porque nosotros en español nos preguntan ¿De dónde eres? Y nosotros decimos, ¿y tú? ¿Verdad? Entonces lo traducimos al inglés y decimos en you. Se entiende, más no se escucha natural. Entonces, ¿qué podemos utilizar para en lugar de decir en you, podamos preguntarle de regreso a la persona? How about you? How about you? En español vendría siendo como ¿qué hay de ti o qué es sobre ti? Algo similar. Entonces, pero principalmente es para regresarle la pregunta: How about you? And he says, I'm from Mexico. Él dice que es de México, ¿verdad? And Beth says, Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Ella dice que le gusta México porque es muy bonito, ¿verdad? And then here we have David. Thanks. So is Brazil. So is Brazil. ¿Qué le dijo? También Brasil. So is Brazil. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo utilizamos el so para decir también. Así que eh, lo podemos utilizar para mientras de esta manera. So is Brazil. Here we have Beth. Oh, good. Some he is here. Le dice, ah, qué bien. Some he está aquí. Some he. Por un momento, cuando vi son, pensé que era sol. Se los tengo que confesar, pero no, es un nombre. Así que por eso es bueno como prestar atención al contexto. And David asked, who's son he? ¿Quién es son he? Who's, solo preguntar who's, ¿quién es? And she replies, she's my classmate. We're in the same class. Math class. Otra vez. She's my classmate. We're in the same math class. En casita lo podemos ir repitiendo, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Le dice ella que es su compañera. Están en la misma clase de matemáticas. Luego seguimos con David. Where's she from? ¿De dónde es ella? And Beth replies: Korea Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? García. Le dice que es de Corea, Corea, ¿verdad? Pronunciamos en inglés, Corea. Y le dice, vamos a decir hola, lo siento, ¿cuál era tu apellido otra vez? García. And he says, actually, it's Garza. Le dice de en realidad es garza. ¿Qué sucede acá? Podemos ver la parte de que dice actually y nosotros pensamos no aquí dice actualmente, ¿verdad? No, no dice actualmente. Dice de hecho o en realidad. Actually significa de hecho o en realidad. Así que no podemos utilizar actually para decir actualmente. Sería otra palabra que se las pongo right here. Espero que la podamos ver. Currently. Currently sería actualmente. Currently. Podríamos utilizarlo en lugar de decir actually para decir actualmente. Entonces, let's keep going. Beth, how do you spell, uh, sorry, how do you spell that? Spell, deletrear, how do you spell that? And he says, G-A-R-Z-A, G-A-R-Z-A, Garza. Quando nos preguntan por eh, deletreo, de, de podemos fazer isso. Ok. vimos la traducción junto con la pronunciación cómo estamos ahí guys necesitamos ayuda con esto necesitamos preguntas o creen que estamos súper bien tómense ahí una ojeadita y me dicen Lexi Gustavo do you have a question No I not have question Ok, perfecto. Es que vi a su micrófono ahí, entonces pensé. Por acá me dicen: No, we need practice. That's the spirit. Esa es la actitud. Necesitamos práctica, ¿verdad? No, sí, ya sabía. Listo. Entonces, en ese caso, oh, creo que debía haberlo hecho más grande. Bueno, en este caso, yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp right now. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do now? Vamos a tener unos cinco minutos máximo para hacer esta conversación. Para eso, sí, si, sí, sí, vamos a estar en parejas. Si ustedes, su pareja, no pudo, eh, no tiene problemas con su conexión, tiene problemas eh, con algo en específico, entonces me lo dicen por favor, porque de esa manera yo puedo ponerlos con otra persona que les ayude a practicar, ¿verdad? Así que eso es súper necesario. A ver, a ver. Voy a mover porque Sofía se me quedaba sola. No puede ser. A ver, a ver. Entonces vamos a tener un grupo de tres y los demás grupos van de dos. Cinco minutos. We are just having five minutes. Y. I hope to see you practicing. Les voy a mandar la captura de esto al grupo de WhatsApp para que la puedan utilizar. Así que están atentos al grupo de WhatsApp. For now, just click on join. Ahora solamente escribimos ahí, le damos clic a unirse. Click on join. Todos vamos. I'll see you on the breakout rooms. You can do it. Vamos, vamos, click on join. Nos unimos, guys. Ahorita les voy a subir la imagen. Vamos a ver. There you have it. Okay, super. Listo. Mauricio, ¿qué on here? Creo que usted es nuevo, ¿right? Yes. Good night, good night. Yes. I, uh, I have a problem with, with my, my connection. Mm -hmm. um, pero estoy aquí. <laughs> Buenas noches. Oh, no worries, Mauricio. Creo que usted fue el que estuvo escribiendo ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Yes, yes oh, sure. No worries Mauricio Mira ahorita le voy a poner a su pareja ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Usted tiene el grupo de Whatsapp Yo acabo de mandar Un diálogo De Just Call Me Beth Eso ya ustedes ya lo estuvieron viendo Me imagino en la plataforma La idea es que practique con su compañero O compañera ¿Le parece? Este eh... Teacher, les soy sincero, realmente no he revisado la plataforma porque tuve problemas para ingresar. Entonces, ah, eso, bueno, eso estaba haciendo hace poco que tenía, que tenía, él no podía ingresar ahorita al Zoom y estaba viendo lo de la plataforma. Realmente no he revisado, Teacher, no sé, no sé cómo, cómo, qué, qué, qué podría hacer en este caso. No se preocupe, Mauricio, en estos momentos no necesita la plataforma. Eh, lo bueno es que ya ingresó. Así que eso es lo importante, ya lo puede ir viendo con más calma during the weekend. Pero en este caso, lo que vamos a estar haciendo es usted entra al grupo de WhatsApp y yo ahí les acabo de mandar una imagen con el diálogo. Así que no necesitará la plataforma. Usted ve el diálogo, lo lee y lo puede conversar con su pareja. ¿Le parece? Ok. Ok, okay perfecto. Ok, fair enough. Entonces, en ese caso, lo paso a la room number eight y ahí lo estaría esperando su pareja in a little bit. Ahí solo le da Opa. clic en unirse. Si ¿Sí pudo, Mauricio. Le aparece el mensaje. There you go. Como se letreia? Uh -huh. uh, Aham. La, la G como é? La G é G. G. Uh Aham. -huh. La A... Hey. A, uh-huh. Y, pero me... Y... La R is R. R. Mm hmm La Z is Z. Z. Okay. Z. Yay. Uh -huh. Okay. 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 Hey, what's your name? Uh, my name... Yes. La. y ahora esperamos a que nos llamen o como la cosa si sí, sí porque también voy a para que me ayude ahí al frente así que ahí ustedes quieren hacerlo super pro verdad vaya, vaya. excelente one more time vaya vaya permitir gracias Ana. hello we're back welcome back ya regresamos ahí puede ver que estuvimos practicando some of you were practicing twice algunos has practicado dos veces otros mm -hmm. three times wow super super bien vamos a esperar a que estén todos por acá Lexi me hacen falta exactly four people six people ay sí nos faltan bastantes cómo estuvo how was the party Dos voluntarios, please tell me. voluntario? Tell Y si no, no worry, no hay problema. Tenemos voluntarios. Me teacher. Excellent. Justo le, le, I was about to tell your name porque veía que estaba ahí como con ganitas, estaba encendiendo y apagando su micrófono. Andexi, I'm so sorry, Josué. Usted va a ser el segundo. Porque eh, Jolman lo hizo primero, así que. ok, ok era por orden ahí. Entonces Jolman en Ana. Perfecto, tenemos a David en Beth, así que ahí está perfecto. David será Jolman y Beth será Ana. Are you ready, guys? Yes. Super, go ahead. Hello, I am David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love you, Mexico. It's really beautiful. Thanks, so is Brazil. Oh good. Sun is here. Who is Sung he? She is my classmate. We're in the summer class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again, Garcia? Actually it's Garcia. How do you spell that? G-A-R-D-A. Super bien. Thank you, Ana. Thank you, Man. Aquí tenemos talento. No sé, si aquí vamos a terminar haciendo una obra teatral en inglés. <laughs> Excelente. Muy bien. Me gustó. Puntos a destacar. Me gustó bastante cuando dijeron Who's Song He. Esa esa pregunta salió tan natural, súper bien. También cuando dijimos García, García, muy 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 bien. Aquí tuvimos un buen desempeño, guys. Thank you. Ahora, here we have Josué. Josué is the next brave one, un valiente. Tenemos another brave one. Tenemos otro valiente, another volunteer. What do you think, guys? ¿Qué me dice? Teacher. A ver, excelente. No, si aquí todos somos... ¡Sofía! ¡No la había visto! <laughs> Tuvo su entrada it. triunfal. <laughs> no la había visto ayer. I didn't see you yesterday. No uh, la I había... have... I have problem. Oh, but we're Inter. so happy. Interconnection problems that happens. Well, we're so happy to see you here, Sofía. Tuvo su entrada triunfal. Esto no me lo ni las películas. Super <laughs> bien. Okay, sofia you're Beth and Josue is going to be David, right? or, or you would like to change. Si quieren cambiar papeles, it's up to you guys. Están bien? Estamos bien, okay. así, ¿Están bien. Super. Entonces go ahead whenever you're ready. Okay. okay. Hello. Hello, I am David Garza. I'm new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So uh, so is Brazil. Oh, good. Songhee is here. Who's Songhee? She is my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello, sorry. What's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Excellent. Thank you, Josue. Thank you, Sofia. Hicimos a great job. Excellent. Miren, acá me encantó, me encantó el manejo, como decimos Beth. Creo que en las dos ocasiones, en, las, en los dos diálogos que presentaron acá, ambas personas dijeron súper bien Beth, cosa que me ha gustado bastante, y tomamos con naturalidad el son-hee. ¿Qué pasa con son he? Es un nombre que nosotros no estamos, we are not used to say it, no estamos acostumbrados a decirlo. Más sin embargo, lo han tomado con total naturalidad y eso ayuda un montón. Aquí tenemos muy, muy buenas eh, estrategias para pronunciar. What about the spelling? The spelling, both persons were doing the same thing Correctly, lo hicieron súper bien, así que no, guys, no tengo, I can't complain, no tengo ninguna quejas, Esto lo hicimos súper bien. Now, what's next? Uh, ya pasamos con el just please call me Beth, ahora pasamos a algo un poquito más heavy, un poquito más interesante, grammar. What about now? Aquí tenemos uh, un poquito sobre lo que viene next. Y para eso escuchamos porque le voy a pedir a alguna personita ahí random a que me ayude a leerlo después. Aquí vamos a leer y vamos a participar y perdemos el miedo. Está bien equivocarse. Entonces, ¿qué dice por acá? Dice: By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. Mine, your, His, her, it's our, their. In order to introduce their names and to express possession. Lo podemos ver acá al final, ¿verdad? Que pues prácticamente utilizamos estos posesivos, estos adjetivos posesivos para introducirse a ellos mismos y para expresar posesión. Por ejemplo, yo digo mi, tel mi celular. Mi labial, mis llaves, utilizo my, ¿verdad? My kiss. Pero, ¿qué pasa si yo quiero referirme a otra persona? Por ejemplo, yo le quiero decir a Ana, um, these are your keys. Tengo que utilizar your, porque estoy refiriéndome a ella. O, por ejemplo, yo le estoy diciendo a Josué, no, Ana, these are que hair. Kiss. Oh, no se ven. Aquí están. Her keys. Le estoy diciendo a Josué. ¿Y por qué le digo her? Porque estoy refiriéndome a Ana. Entonces, de esa manera, estoy utilizando diferentes pronombres porque si le dijera a Josué, these are your keys, Josué me diría, no, those are not mine. ¿Por qué? Porque son de Ana. Entonces, ahí tendríamos una confusión y por eso es súper necesario que sepamos cuándo utilizar estos amigos de por acá, ¿verdad? Ahora, ya habiendo dicho eso, vamos a ver a qué personita vamos a escuchar el día de hoy. Yo todavía creo que no he escuchado today, no he escuchado a ever, here is ever, I can't believe it, ever, are you there? Hello, teacher. Hello, it's good to see you again. Yes, yes, now please. Háganos los honores. ¿Podría tratar de leer esto aquí por acá? Si sí, hay una palabra que le cuesta pronunciar, just let me know. La vamos a pronunciar juntos. Ok, thank you, teacher. My pleasure. Ok, by, by the, the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives my your his her its all, their in order to introduce their names and to express possession super good ever solo tenemos aquí una palabrita que creo que es a new one able able qué viene siendo able. can you do it again able Súper, ahí ya rapidito, es que yo sabía que ya una vez habiéndoselo dicho, ya lo tenía. Entonces, able, ¿qué significa capaces? Capaces, por si en alguna ocasión ustedes dicen, no, yo quiero decir, I'm able to do that, soy capaz de hacer eso. Si les dicen, no, you are not going to learn English. Ustedes les dicen no. I'm able to learn English. I'm able to speak it. Utilizan able. Ahí está. Entonces, muy bien. Creo que era palabra nueva y ahora ya la conocemos, able. Pero las demás, super good. Entonces, ya vimos qué es lo que vamos a hacer. Fácil, verdad. Esto es fácil. Lo usamos en español. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a utilizar en English. Entonces, principalmente, los vamos a utilizar con los pronombres para que lo veamos en una manera más clara. Creo que I have it here. Lexi, no. Mm, yes. No. No, no, no. Me fui muy allá. Bueno, vamos a estar utilizando esta de acá. Por ejemplo, si yo digo I, I, entonces yo digo my. Por ejemplo, por ejemplo, hagamos aquí pongámonos locos y creativos. Let's get creative. Yo digo I'm from Mexico and then I say my country. My country is beautiful. ¿Vemos eso? Estoy diciendo que soy, por ejemplo, de México. Y digo, mi país. Mi país es hermoso. Ya estoy diciendo que es una posesión. Mi país es hermoso. ¿Qué más? You're from Brazil. Your country has amazing views. Tú eres de Brasil. Tu país tiene unas vistas increíbles, ¿verdad? Your. His. Es, es, esto ya sabemos cómo relacionarlo right he's from japan his country is kind of different than ours su país es un poco diferente al de nosotros hmm? shes a new club member hair ya podemos decir algo diferente hmm. shes a new club member podemos decir her style is unique tiene un estilo único hair Utilizamos hair. Ahora, it's an exciting city. ¿Qué podemos decir? Its streets are really clean. Sus calles son muy limpias. Streets. It. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ciudad, ¿verdad? Estamos hablando de una cosa. De un lugar, una cosa, un animal. Utilizamos it. What else? We are in the same class. Our class is the best class in the whole school. ¿Qué decimos? Todos estamos en la misma clase. Nuestra clase es la mejor de toda la escuela. And finally, they are my classmates. Uh, I don't know, their intelligence is unbelievable. Su inteligencia es increíble. They are. Esto ya lo conocemos, right? Aquí tenemos un poquito más para que lo estemos viendo más a detalle. I, si utilizo I, utilizo my. You, your, he, his, she, her, it, it, we, our, they, their. Y ya podemos seguir ahí diciendo un poquito más de todo. What happened now? Ahora sí, ya comenzamos practice. Aquí ya comenzamos con una práctica. What do we have here? Different sentences. Tenemos diferentes oraciones. Aquí las podemos ver, right? For example, here we have The king lives in his castle. ¿Por qué si yo no tengo he aquí? ¿Qué pasa, guys? Yo no tengo he aquí. ¿Por qué digo his castle? Do you know? Se refiere como al rey. Y es un hombre. Y el he es para una persona masculina. Excellent. No, si aquí no tengo a nadie dormido. Me alegra. Súper. Entonces sí, porque tenemos the king, así como me estaban diciendo. Thank you. The king, esa parte puede llegar a reemplazar he, ¿verdad? Porque si yo remuevo The King y digo He lives in his castle, tiene sentido. Pero yo no quiero decir eso. Yo digo The King lives in his castle. Y porque dice The King, sé que es un he. Aquí hasta aquí vamos bien. Entonces seguimos. Ahí ustedes me pueden decir. Miren, me pueden decir por el chat y me pueden decir acá por su micrófono. Either way is okay. Entonces tenemos sentences, sentence number one. The dog lives in canals. A ver, a ver, ¿qué me dicen por acá? You. It's, it's, canal. ¿Me están diciendo it's, it's or your? Mm, no sé. Mm, 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 mm. It's, it's, teacher. It's, ah, oh, Vamos a ver respuesta sí. definitiva. A ver, a ver, ¿qué yes. me Yes. No leemos? yes. Leemos. 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 Leemos in it's kennel. It's Vamos. Vamos a ver si it's kennel. The dog lives in it. Déjenme ver, voy a ver si puedo escribir bien por acá. It's it's kennel, super. No, no 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 me ha salido nada bien. Voy a ponerlo por acá en texto. Much better. It's it's kennel. What is kennel, guys? ¿Qué me dicen? What is kennel? Viene siendo como perrera. Esta es una nueva una nueva palabra, right? Perrera. Es como estas casitas que tenemos de así, que, mm. que podamos tener a los perritos y todo dentro de la casa. Dentro oh. de la casa. The dog lives mm -hmm. in its kennel. Oh, okay. Ahí está. Muy bien, guys. Seguimos, seguimos. Aquí vamos súper bien. The queen lives in. ¿Qué sería la respuesta, guys? Tell me. Care. 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 Hair, uh, a ver, a ver en el chat que me dicen. Uh, Hair, eso. Uh, Muy uh, bien. Uh, The queen lives in her castle, ¿verdad? Castle. Esa T no se pronuncia. Esa T no se pronuncia. Castle. Castle. Just like that. ¿Qué más tenemos? You live in, ¿qué sería? Lighthouse. Hmm. You're. You're your muy bien your yes. your lighthouse en tu faro ¿verdad? lighthouse esos que vemos en las playas que iluminan el camino de los barcos lighthouse what else i live mm. in i live in my 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 house my, my, house. my and finally my It lives in. It lives. It's. 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 Cage. Okay. Eso. It's. It's. Cage, ¿verdad? Jaula. Cage. Jaula. Ahí lo tenemos, guys. No, sí, yo ya vi que ustedes están súper bien en este tema. Ya, ya, ya los vi súper bien. Ya no me preocupo. Do we have questions about no. this? Tenemos preguntas sobre esto? No. Ok, just in the exam. Solo en el examen. No, I'm just kidding. Okay, guys, me alegra que pues ahorita nos hemos divertido. Esto, yo sé que ahorita esto. Ya lo manejamos, esto ya lo conocemos y me alegra bastante. Sería una buena manera de practicar, porque pues después de un tiempito de no hablar inglés, a veces nuestro cerebro queda un poquito rusty, un poquito oxidado. Así que eh, yes. pues ahorita recordamos muchas de las cosas que ya sabíamos, lo desempolvamos y pues durante este fin de semana estamos revisando la plataforma, hacemos sección 1 y cualquier cosa ahí por el grupo de WhatsApp, ¿verdad guys? Okay. Cualquier pregunta just let me know. For today I just have to say good night. I'll see you next Monday. Have a Así good weekend. Yo. Gracias. Thank happy you. happy weekend. Happy weekend. Bye. -bye. Good night. Bye. Good night.